Ángela es una peluquera de la ciudad de Guantánamo que se desempeña en el trabajo por cuenta propia. Sus inicios en el oficio se remontan a su niñez. Bueno, mis inicios como peluquera fueron desde muy pequeña. Ya yo tenía inclinación a la peluquería a los 9 años, por primera vez un corte de pelo con 9 años, te podrás imaginar. Nazco de una familia de peluqueros, de estirpe de peluqueros, porque mi abuelo, mi tatarabuela, siempre incursionaron en ese mundo. Y a mí me gustó mucho la peluquería y vivía con una tía que tenía un salón de peluquería y de ahí nació la vocación. Ha participado en eventos competitivos como parte del equipo Cuba B, donde ha obtenido importantes resultados. Hay un evento internacional deportivo. Ahí participaron en ese evento 16 países, sí, 16 países, entre ellos nosotros Cuba. Muy bello que quedó. También obtuvimos diplomas y premios. Claro, hubieron primeros y segundos lugares, pero todo el equipo que trabajó pues, fue premiado también. Sus clientes tienen buena opinión de sus servicios y los precios que oferta. El servicio es bueno, muy bueno. Los precios son módicos, para el tipo de trabajo que ella hace. Ángela también es una innovadora que en pleno periodo especial encontró soluciones a las carencias del momento. Yo era, como decíamos, secretaria del Comité Innovador de Guantánamo, de mujeres. El primer comité innovador mujeres se hizo en Guantánamo, en el país. Se hizo en Guantánamo, yo era la presidenta del comité de la NIR. Y hicimos un equipo de trabajo donde empezamos a hacer trabajo científico, trabajo que íbamos analizando para podérselo llevar al pueblo. Entre ellos hay uno muy importante que fue el hecho con la sábila. Los nuevos cambios al trabajo por cuenta propia impuestos por el Estado han afectado el desempeño de Ángela, principalmente el aumento del pago por la patente. Bueno, los nuevos cambios han afectado bastante porque subieron la patente a 150, primero 250, después la bajaron un poquito a 150, pero todavía no se ajusta a la provincia de Guantánamo, porque es una provincia pequeña donde la gente no tiene un nivel adquisitivo alto y por lo tanto, pues no puede pagar un determinado precio. Entonces hay que hacer mil y una pirueta para poder lograr sacar el pago de la patente y los impuestos. En el caso mío, yo pago lo que es la patente y el 10% y el fisco al año. Pero en el caso de otras peluqueras que tienen que pagar en seguridad social, etcétera, etcétera, pues es más difícil. Su orgullo por el oficio y por compartir lo aprendido ha trascendido a sus alumnos, que hoy laboran en instituciones del Estado o por cuenta propia. Hay una cosa muy bonita que es compartir lo que se sabe, no quedárselo para uno sí, porque realmente los años pasan, los tiempos pasan, pero tu trabajo queda, tu obra, la obra con el pueblo, la obra con las personas que hablan bien de ti, y eso es lo que debo cosechar, lo que trato de cosechar. Para ella, su oficio es muy importante. Pienso que es un trabajo muy bonito y me gusta. Desde que yo nací me gustó. Yo dije que cuando volviera a nacer, iban a ser peluquera. Porque creo que es un trabajo que amerita hacerlo. Tratas con todo tipo de público. Sube, baja, vas, trabajas con el que limpia las calles, con el que me va a la oficina, con el médico, con el científico. Tienes enriquecimiento, enriqueces tu acervo, tu forma cultural, tu nivel cultural. Este trabajo es un trabajo que te llena de muchos espacios. Que la gente no lo entiende, pero es así. Anderlai Guerra Blanco, Palenquevisión, Cuba.